tentar construir uma, uma ideia de como a mim me apareceu a necessidade de pensar sobre as tecnologias no mundo do trabalho em saúde e como depois se desenvolve de uma maneira mais intensiva a temática da produção de cuidado e Bien, yo vengo de una formación en una cierta escuela en, en Brasil del campo de las ciencias sociales, que tiene hasta hoy pensadores que son muy, muy valorosos para nosotros, como Florestan Fernández, Otaviani pero más cerca de mi formación había una científica social que era Cecilia Donagelo, Don Ángelo. Cecilia, Cecilia eh, la conocí cuando adentré en la Facultad de Medicina, en el año 1968. Y desde entonces, nunca más me... Me ubiqué muy distante de lo que Cecilia hacía. Mi formación en la época como militante era una formación marxista militante, entonces no era una formación de un pensador que, que hacía una reflexión sobre el marxismo. Pero con Cecilia hubo oportunidades interesantes, ¿no? Que fue la posibilidad de estudiar de una manera más cerca la conformación del pensamiento marxista, participar de su grupo de trabajo, actuar como docente en sus disciplinas. Mismo cuando yo era alumno, ¿no? y después, cuando terminé la medicina, entré en la residencia, entonces se profundizó. Cecilia fue la primera orientadora de mi mestrado, de mi maestría, mestrado, ¿no? pero por una afortunada situación, murió en el año que yo estaba terminando. Pero a mí me, me, me marcó muchas cosas. Una de las cosas que era eh, en el año... 1976, la tesis de libre docencia de Sicilia. En 1978, el mestrado de Ricardo Bruno Mendes González. Y mi producción de mi mestrado en 1983. Hay un diálogo ahí. Y en el diálogo ahí yo trabajaba mucho cerca de la producción del pensamiento de Ricardo, que ahora estaba escribiendo su doctorado, que va a terminar en 84. Ricardo fue una persona muy fundamental en mi producción porque de hecho fue quien se acercó de mi producción de, del mestrado con la muerte de Cecilia. No era doctor, pero era increíble. Y entonces eh, hubo una situación interesante que fue como una, un diálogo que Ricardo estaba haciendo con mi mestrado, y yo no tenía idea que era tan interesante a él que él eh, trabaja con las cosas que yo estaba produciendo en su doctorado. Pero él produce un camino, un recorrido en su doctorado, que era la idea de construir una conceptualización de las tecnologías como una configuración no material. Ricardo entonces hablaba que cuando nosotros estábamos denominando aparatos como tecnología, de hecho estábamos hablando de saberes, de conocimiento, que el aparato era una expresión no era un efecto ¿no? y que de hecho o, la tecnología era una inscripción no material. Bien, se puede caminar hasta Marx en el capital y mirar en el libro 1 eh, un capítulo sobre las máquinas, y herramientas, donde Marx habla mucho de lo que es posible hablar en su época, de cómo ciertos conocimientos inscritos en el obrero compone. parte dos meios de, de produção, Mas Pero Ricardo saca uma elaboração, em mi ponto de mirada, mais sofisticada, E a mim me encanta la idea. a ideia, a mim me encanta a ideia e a ideia me convoca a mirar de uma maneira muito distinta mi experiência em la del mundo del trabajo junto que yo hacía de una manera profesional de una parte y militante de otra uh, en el mundo de los servicios de salud. Yo me ubicaba en una relación muy íntima entre mi práctica en los servicios, movimientos sociales, organización más política de los trabajadores de salud. Y con la construcción de la mirada ofrecida por Ricardo, yo sentí que hubo una potencialización de mi capacidad de comprender ciertos procesos. ¿no? Ya me desplaciando de un marxismo más más ortodoxo ¿no? que miraba el mundo del trabajo, Come una rivelazione de effetto di tutta una struttura di afuera con sue linee di de determinazione, e che il mondo del lavoro era un mero, mero prodotto. ¿no? Con Riccardo a me mi encantò la idea de che il tema del lavoro vivo era necessario essere pensato. que el tema de la relación entre el trabajo vivo y trabajo muerto, como hablaba Marx y después cómo construir la idea Ricardo, que había que pensar un poco más, porque mi experiencia en el cotidiano con los trabajadores era una experiencia que me iba me demostrando con el nuevo ojo que ahora yo tenía, ¿no? Miraba cosas que no miraba antes, ¿no? me demostrando experimentaciones que el concepto de determinación muy vertical y de la desimportancia del, del agir en el cotidiano ¿no? No, 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 era, no era una mirada muy interesante. Entonces, en la experiencia, y un poco más adelante, en los años 90, con el desarrollo de una situación bien más. Típica da de produção democrática brasileira, que a nós interessava uma pergunta. Não há que inscrever eh, somente as conquistas em la lei da Constituição brasileira. Há que construir maneiras de realizar a democracia, e el cotidiano da vida. Eu eh, aprendi com a luta antimanicomial, em la saúde mental. que no es si nosotros vamos a destruir los manicomios, pero cómo vamos a hacer la destrucción. Y entonces este era un aprendizaje que a mí me interesaba. Y entonces yo empecé a escribir, 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 en los años 92, 3, 4 cosas muy nuevas para mí mismo. Y ahí me sentí la necesidad de salir del campo del marxismo y adentrarme en la temática de la micropolítica que era ofrecida por Guattari por por Foucault no tanto de Leos en la época en Brasil pero su hijo Nicky Guattari Foucault y adentré por ahí y ahí me pareció muy potente la noción de micropolítica del trabajo vivo y empecé a mirar más cosas que miraba y sentí la necesidad de articular una otra elaboración sobre la temática de las tecnologías porque a mí me parecía que sí Ricardo tenía razón de que las tecnologías se componían como saberes no materiales, como la clínica, la epidemiología, por ejemplo, en la salud, ¿no? Che sono ahí ubicate nella produzione del cuidado. Però a me parecchia che Riccardo, o che non, 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 non è una critica di disminuire la produzione di Riccardo, al revés, no? ma che in la produzione di Riccardo c'era falta di una elaborazione più sofisticata del concepto di lavoro, afuera del marxismo. Y la idea de la micropolítica, ¿no? El trabajo como una micropolítica. Y ahí, ¿cómo ubicar la temática de la tecnología y producción de cuidado? Entonces, eh, yo construí un esquema de comprensión para mí, ¿no? Que después, como un delirio personal, sirvió a los otros, ¿no? Y como hablo siempre, entonces, una. Una manera muy rica de delirar, ¿no? Porque uno delira y los otros deliran juntos. Y ahí es muy rico, ¿no? Que fue la idea de ofrecer una mirada de lo que yo nombro como las tecnologías blandas, las tecnologías relacionales. Bien, eh, pero es una mirada que tiene un punto de tensión. ¿Por qué? Porque las tecnologías. E com Ricardo comparto a la ideia: as tecnologias são um conjunto de estrategias de fazer que se põe com uma finalidade muito clara, tem um fin a produzir. Então, quando eh, se construiu uma tecnologia, modos de produzir em uma fábrica, é eh, porque se tem. la clarea que el conjunto de articulaciones tecnológicas hay que producir, por ejemplo, un auto y una fábrica de auto, ¿no? No puede producir otra cosa, ¿no? En la época imaginaba eso, pero después cambia un poco. Eh, entonces, en la salud imaginaba, bien, eh, sí, la clínica, la epidemiología, son territorios tecnológicos. Saberes tecnológicos, como hablaba Ricardo, son, eh, no son materiales, ¿no? Eh, y son de una multiplicidad, porque no hay una, una, una única manera de, de en el encuentro con el otro hacer la clínica o hacer la epidemiolo epidemiología, pero no como una oferta por adentro de la clínica ni por adentro de la epidemiología a priori. Pero como una oferta del encuentro, del acto del encuentro. ¿no? Entonces, eh, yo trabajé con la imagen, que, ha, que se constituía un tercer territorio, que es la tecnología hablada, que ocurría ¿no? con una intención finalística en el encuentro, en los procesos relacionales, pero a ella le escapaba el control que las otras tenían o sea, la tecnología blanda tiene una tensión constitutiva que es muy micropolítica, que es la idea de que en una relación entre el trabajador y un usuario de cualquier tipo eh, hay la intención de hacer el control del proceso del trabajador sobre el cuerpo del otro. El cuerpo en sentido amplio pero las tecnologías blandas tenían eso. No, no, no se podría tener una, una garantía de que la relación ahí, como un enato, como un acontecimiento, ¿no? eh, tenía una apertura para una producción sin control. La tecnología, a mí me pareció que ahora, por ahí, por este camino, y escribí mucho por ahí, muchas cosas, y haciendo investigación, ¿no? intentando construir materialidad. ¿no? Eh, me pareció que me invitaba también a pensar el tema, el tema de desplazar del campo de la práctica de salud muy centrada en las profesiones, los núcleos profesionales, Il campo possibile di ampliare i nuclei professionali per un altro territorio, che era il territorio del cuidado. Nombrava che uh, la costruzione del territorio del cuidado era una costruzione immaginaria e simbolica che occorreva in la produzione di distintas società uh, con una. declaração mais clara de construir práticas que tenham como a intencionalidade produzir um cuidar do outro com certas promessas no cuidado e que havia uma captura deste de território pela construção das profissões que os profissionais são uma máquina de guerra uma instituição que tem um poder de produzir saberes e poderes, não? Para enclausurar o território de cuidado e trair para a interprofissionalidade, a multiprofissionalidade e a mim me parecia que algo estava aí em fuga que nós outros não compreendíamos, não? Então, o tema do cuidado a mim me pareceu un tema que me invitaba a pensar y escribí un texto que es la noción de el cuidado es un acontecimiento". Entonces, de una manera muy distinta de la noción de tecnologías, trabajo, trabajo vivo en acto, que a mí me parece importante en mi mirada, había una otra, una otra situación que después trabajé un poco mejor, que es la micropolítica del encuentro. ¿Qué son los ejercicios de saber poder en los encuentros? Y a dónde el ejercicio de saber poder en los encuentros se puede o no se ubicar en estrategia de control ¿no? o en líneas de fuga, como habla Guatarrí de Les. de uma maneira muito insistente, não? Uh, minha experiência depois, muito, muito intensa, em la prática sistemática e cotidiana de la reforma psiquiátrica e la luta antimanicomial, aí desplaçando um pouco o meu núcleo de sanitarista, não? Uh, enriqueceu muito a possibilidade de eu hablar, não? de la construcción de la idea del el cuidado como un acontecimiento que se ubicaba en un territorio que era un territorio de una posibilidad de no control, de una imprevisibilidad, de una existencia de no conocimientos tecnológicos que podrían Atuar de uma maneira efectiva sobre a relação. e que então eu construí também, a partir de 2003, 2004, 2005, hasta hoje, uma quantidade enorme de investigações que sempre hacía perguntas por aí, não? Né? empezamos haciendo investigación en, en el cuidado domiciliario ¿no? porque a nosotros nos parecía una atención que nos enriquecía la idea que el domicilio nosotros nos acercamos del domicilio como acercamos de la construcción hospitalaria no intentamos cambiar el domicilio como construimos enfermarías en los hospitales? ¿no? Por el otro está en su territorio, ¿no? El domicilio es un territorio del otro. Nos, nosotros somos invasores, ¿no? Y, y eso creaba una posibilidad de una investigación que era la apertura de procesos de acontecimiento y un espacio de ejercicio de poder que también no era tan. Tan de soberano del profesional sobre el otro. Y a nosotros nos interesaba mirar las, la fuga cotidiana de producción de las existencias. Hicimos investigación en salud mental, en río, en campinas, en distintos locales, profundizando la, la, esta idea. Y ahí nos abrimos a, a muchas otras novedades, ¿no? que era explotar, es, explorar, explorar, ¿no? la construcción de la noción más clara del cuidado como un acontecimiento y de cómo a nosotros nos interesaba nos ubicarmos en el cotidiano del cuidado de una manera simétrica, eh, donde la lucha del otro por la producción de su existencia era también un acto político de la mayor... relevância e que nós outros, como ciência de Estado, não eh, carregávamos, teníamos uma carga, não, de intenções em la clínica, em la epidemiologia, em la sanitário, sanitario, de governar o outro, não, e de eh, obstruir la potência que há del outro em la lucha por sua propia existencia. E começamos a fazer investigação com os vivientes em as calles, ¿no? como um campo de aprendizagem brutal para nós. Hoy estou ubicado em uma investigación que é uma investigação com os vivientes em as calles, onde eu nombro que os vivientes são pesquisadores e intercessores em mim. Uma imagem. Del poder que ellos tienen a producir en mí, que soy un investigador, por sus propias investigaciones. Y e intercesor, porque es una oferta que Deleuze construye en un libro Conversación, que a mí me pareció muy rica, que desde la época de las tecnologías blandas yo empecé a hablar de los intercesores: que la relación trabajador-usuario. De hecho, era una relación de intercesores, era una relación de poderosos, de todos que tienen poder, distintos tipos de poder, pero todos tienen poder. ¿no? Y entonces que eh, en la investigación con los, con los moradores, los vivientes de la calle, como yo nombro, ¿no? eh, es una investigación hoy que es, a mí me, me enriquece mucho porque pone siempre como, como yo tengo que construir estrategia de no caer en la sobrecodificación, que la capacidad de la narrativa científica de uno interpretar el otro y enclausurar en la interpretación. ¿no? Entonces hoy... Eh, me agrada la noción de la posibilidad de hacer una narración de la narración, de la narración, de la narración, en una construcción colectiva con el otro que es pesquisador intercesor. Y ahí dejar en el acontecimiento una producción intensiva de nuevos modelos y posibilidad comprensivo por todos que ahí están. ¿No? Eh, entonces es así que yo me ubico en la temática que me pregunto Por hecho que sí ¿no? porque ahora a poco tiempo estaba hablando con Andrés, algunos de vosotros, de, de, de vosotros saben Hugo estaba allá. Uh, yo fui invitado a hacer una conferencia en el Congreso de Abrasco en Brasil un Congreso que tenía miles de gente y la idea que de la invitación que Gastón eh, ha hecho a mí en nombre de Abrasco era que yo si yo podría hablar de una relación que yo imaginaba necesaria o, oh, ok, yo imaginaba, entre el desarrollo de pensamiento que unos nombran post -estructuralistas, ¿no? Y la salud colectiva. Bien, yo estaba ahí, sí, haciendo en la conferencia una idea de compartir con la gente que estaba interesada en lo que yo iba a hablar, exactamente de cómo cómo salir de una problemática que Bruno Latour pone en una producción de su parte, que es un libro que se nombra Vida en Laboratorio. Bruno Latour empieza, empieza un ejercicio de cómo ir a construir autoridades para que no les sea muy fácil. construir uma abordagem meta de sua parte a interpretar as coisas que estava observando depois se acercando de outras maneiras, não? E aí nombra como uma temática necessária para repensar a antropologia, não? Que é uma temática que a mim há anos já a mim habla muito não? A ideia em Brasil de que los Pueblos originários de Brasil, como os guaraníes, em parte brasileiros, entre comillas brasileiros, eh, como os yanomamis, como os tucanos, distintos pueblos ori originários, são nossos antropólogos. E ¿no? como que é muito produtiva esta construção. E aí, a reflexão que eu construí em Labrasco foi uma construção que estou falando um pouco com los alunos acá, que é a tensão que la salud coletiva tem por adentro entre se componer como uma ciencia de Estado a produzir o biopoder, ou uma ciencia nómada, que é uma ciencia que se produz en el acontecimiento acontecimento da disputa de las existências. Não? in la individualizzazione o di una maniera collettiva. No? E qui, in Labrasco, che a me, mi pareva, di una maniera che mi intristeccia, che la solo collettiva che inizia nos invitando a una scienza nomada, oggi è una macchina di controllo di un territorio, di una scienza tipica di Stato. e que é necessário nós outros podermos fazer uma exploração produtiva para inventar novos pensamentos que estes que uns dominam denominam de estruturalista de -estruturalista, Eu não creio que, que que é que muito explicativo o nome pós-estruturalista. Não, não habla muito a mim, ok? Uh, mesmo que uns De ellos se reconocen como, como Eduardo Vivero de Castro, por ejemplo. Pero uh, a mí me parecía que, que la salud colectiva brasileña tenía que tener una, una de producir una búsqueda para una novedad que le invitaba a inventar nuevos pensamientos. Porque la ciencia de Estado es una máquina de guerra que hace una reproducción de pensamiento representación a todo el tiempo sobrecodificado discursivamente ordenados no y que nosotros precisábamos crear inventar pensamientos en la guerra cotidiana por las existencias que es el territorio donde me ubico hoy como el territorio de la política no a mí me parece que esto es el cambio que nosotros que hicimos política todo el tiempo pero partidaria por agremiación por asociación necesitamos hacer una nueva construcción. ¿no? Y la academia es una máquina de Estado. ¿no? Pero no quiere decir que tiene control sobre nuestros cuerpos. Podemos corromper con la producción de la vida en los pasillos. da academia, sua capacidade de controle Isso é es a que eu me propongo a ser sempre. E que tipo de investigação está propondo em esta linha? Como que características têm? Como las... Bem, então eu eh, 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 estava falando que que hoje estou muito, estou ubicado em um novo pós-gradu, agora estou em um pós que que é um pós graduado de Psicossociologia crítica <laughs> e a investigação das comunidades de práticas, das de comunidades ativas e a produção de novas cotidianidades, mm. no? eh, Eu estava em outro em um pós que era da clínica médica na Universidade Federal do Rio de Janeiro salí del de de, de posgrado, en parte por mi parte, otra parte por los otros, que no querían que nosotros nos quedásemos ahí, porque nuestras investigaciones les parecían muy exóticas. ¿no? Bien, ser exótico es como la psiquiatría empezó a hablar de los locos. ¿no? Y entonces, em la nova pós-graduação que se nombra EICOS. é um pós-graduação que tem permitido a nós construir experimentações muito distintas temos um grupo que não é pequeno que se ubica em distintos locales em Brasil, pero não solamente em Brasil, afuera de Brasil, em especial tenho uma vinculação mais forte com Barcelona dou classes também como acá em Argentina in un postgrado ora che va a iniziare in Barcellona, come a capo di partecipare alla prima corte, alla Università di Barcellona. E a loro interessa il territorio di adonde sto e ubicato, che è la micropolitica, la discussione della politica che si ubica lì nel quotidiano della disputa per le esistenze. ¿no? e aí estava falando que a nós nos interessa muito nos acercarmos do que a sociedade e a ciência de Estado nombra como os anormais do desejo todos os anormais do desejo nos interessam sejam os obesos sejam os usuários intensivos de drogas ilícitas Sean los locos, sean outsiders de, de la vida, sean los artistas de la calle, sean los vivientes de la calle. Y muchos otros, ¿no? Entonces nosotros somos un grupo que tiene elegido investigación por ahí para construir situaciones, escenarios de investigación entre nosotros. A donde funcionamos como dispositivo de agenciamiento de la posibilidad del otro, en su deseo, también querer se constituir como investigador de sí y de nosotros. Y cuando ahí ocurre una vinculación, desarrollamos investigación. Estamos ahí, ubicados así. Y todo junto. Es interesante porque es invitar el otro a un desplazamiento más clásico de la antropología. ¿no? A construir bien. No se puede construir diario de campo ahí. <laughs> hay que construir otras cosas. ¿no? Entonces, es un desafío. Por eso que eh, hay antropólogos que me encantan mucho. confieso que hay dos que me encantan mucho, que es... O Latour y Eduardo Rivero de Castro, me encanta mucho, por la osadía que tiene de hablar de cosas, ¿no? que también tengo la necesidad de hablar, ¿no? entonces es así que trabajo hoy.